Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, eh, hoy estamos muy contentos porque os traemos un vídeo que, que llevamos eh, tiempo queriendo publicar, um, recuerda suscribirte al, al canal y dale a la campanita para poder recibir a, al instante cuando subimos nuevo contenido. Lo habéis visto en el título del vídeo y muchos eh, nos lo habéis demandado. Os traemos el tutorial de Overbridge 2.0 de Electron. Entonces vamos a desgranar todos los detalles, eh, un poco cómo, cómo se configura y cómo funciona eh, en este caso con eh, Analog4. Lo preguntamos por redes sociales y nos dijisteis que Analog Rhythm y Analog4 era, eran las opciones que más os interesan que, que hiciéramos Entonces lo vamos a hacer con Analog4, pero se aplican a, a cualquiera de, de las máquinas que cuentan con Overbridge ¿vale? Entonces vamos a ello Ya Estamos aquí en, en la página de, de Electron, en la, en la sección dedicada a Overbridge. Eh, para los que no lo sepáis, eh, Overbridge es, es un sistema eh, de integración eh, para muchas de las eh, máquinas de, de Electron, concretamente para eh, Analog 4, Analog Rhythm, tanto versiones MK1 como, MK, como MK2, eh, Digitag, Digiton, Analog Heat, MK1 y MK2. Eh, bueno, esta es la segunda versión de, de Overbridge. La primera eh, se lanzó hace algunos añitos ya y sí que es verdad que aunque funcionaba bastante bien, eh, pues eh, no acababa de, de ajustarse perfectamente. Entonces, tras un largo periodo de, de, de beta... Hace eh, escasos meses eh, Overbridge presentó su versión 2.0 ya para que pudieran descargar todos los usuarios y disfrutarla pues, con todas las ventajas que ofrece eh, junto a, a sus máquinas. ¿no? Eh, la versión 2.0 mmm, cuenta con muchas eh, mejoras. Eh, principalmente eh, de estabilidad, que era algo que, que realmente hacía falta y también cuenta con un mayor ancho de banda para las eh, versiones eh, MK2 como Analog4 y Analog Rhythm. Eh, ¿qué, ¿Qué quiere decir esto del ancho de banda? Que ya podemos eh, sacar digamos, eh, todas las pistas a través de, de nuestro DAO sin tantas limitaciones como pueden tener las versiones MK1 de Rhythm y, y de Forum. Bueno, entonces eh, aquí tenemos eh, lo que sería Overbridge, ¿vale? que ya podemos descargar directamente desde aquí. Aquí para agilizar un poco el, el paso ya lo hemos descargado. Entonces eh, os vamos a explicar un poco cómo configurarlo. ¿vale? Eh, varias cosas que deberíamos tener en cuenta. Pero bueno, para los que no conozcáis de nada Overbridge, se trata de, bueno, lo decíamos al, al inicio del vídeo, un, un sistema, una integración que nos permite eh, pues eh, controlar eh, nuestra máquina a través de, de nuestro DAO y viceversa, la comunicación es bidireccional por lo que no perdemos el, el, el flujo de trabajo cuando estamos trabajando en la, en la máquina. Electron no quiere que se deje de, de, de usar la, la máquina y por eso eh, ofrece este sistema añadido que nos permite integrarlo dentro de nuestro DAO o incluso fuera de nuestro DAO, que también es una de las eh, novedades que, que encontramos en, en Overbridge 2, ¿no? que tiene versiones estándar. Para desgranar un poco lo que hace antes de, de pasar a la configuración, que nos permite exactamente? Eh, en el caso de Analog 4 tenemos eh, cuatro pistas y una pista de efectos. Entonces, podríamos directamente eh, sacar las pistas eh, por separado en, en, y entrarlas en nuestro dado como pistas independientes y tener, pues, por ejemplo, la, la pista de efectos. ¿vale? Esto se aplica también a Analog Rhythm. Ten, podríamos tener. Eh, cualquiera de los sonidos eh, por separado y eh, obviamente eh, aparte de, de poder tener todo el, el audio por separado también tenemos un plugin donde podemos automatizar y hacer un montón de, de cosas que ahora veremos. Una vez hemos descargado Overbridge, eh, una de las novedades que, que tiene Overbridge 2 eh, con respecto a, a a la versión MK1 es que ahora tenemos eh, Engine. Engine es un, una especie de, de conector que se asegura la, la, la comunicación mucho mejor, es, es mucho más estable y eh, pues es, es algo que se instala directamente con el, con el propio software de Overbridge, ¿vale? Entonces. Eh, la instalación es muy sencilla si tenemos alguna otra versión eh, anterior siempre nos hace hacer un, un desinstalado de, de todo esto pasa así con cada versión es una forma de tener eh, esa parte limpia y comenzar con una nueva, nueva versión entonces um, vamos a, a ver de qué está compuesto vale entonces, eh, cosas a tener en cuenta a la hora de configurar eh, Overbridge. El, lo primero es asegurarnos de que tenemos los eh, sistemas operativos o firmware soportados para Overbridge eh, 2.0. Aquí los podéis eh, encontrar antes de realizar la descarga. Eh, se me olvida decir que eh, Overbridge es tanto compatible con Windows como con Mac. Entonces lo primero que tendremos que hacer es asegurarnos que el, el, el firmware de, de nuestra unidad eh, está actualizado. Esto lo podemos hacer sencillamente al iniciar la unidad. Vemos eh, aquí la versión y en el caso de que eh, haya una versión más nueva o principalmente que la versión que requiere OverBridge es eh, una más nueva, la deberemos eh, aplicar al, a la máquina. El siguiente paso sería eh, conectar eh, obviamente la unidad al, al ordenador. Para ello usaremos un, un cable USB genérico. Vale, una vez la tenemos conectada al, a nuestro ordenador, tenemos que ir a las preferencias, bajar a, abajo de todo a la configuración de sistema, decirle yes. Aquí tenemos eh, configuración USB, le daremos a yes y nos tenemos que asegurar, seguramente si es la primera vez que lo hacemos no lo tendremos marcado, pero nos tenemos que asegurar que la casilla de overbridge está marcada. Vale, aquí ya la tenemos marcada. Salimos de este menú y... Ahora en principio por parte de la máquina y ya está todo preparado para poder sacar eh, el audio y poder controlarlo a través de nuestro DAO. Vamos a mostrar qué contiene exactamente la descarga de, de Overbridge. Vale, como veis aquí tenemos eh, diferentes eh, versiones para cada uno de, eh, de los dispositivos. En este caso tendríamos el del Analog4 que ahora lo abriremos, pero también tenemos el control panel. ¿vale? ¿Veis? Antes que hablábamos del, del Engine, ¿vale? ahora ya tenemos la unidad conectada, está seleccionado el modo VerBridge USB, entonces ya nos detecta eh, la unidad. Vale. Otra otro de, lo, de las partes de, del software de Overbridge es el control panel, que básicamente es un, es un panel de control donde podemos visualizar tanto los canales de entrada como los de salida ¿vale? para las diferentes pistas. Vale, aquí vemos que está todo bien y si generamos algún, algún sonido. Vale, aquí se estaría encendiendo lo que es el, el main y cada una de las pistas por separado. También tenemos un input eh, LIR que sería para la eh, entrada eh, de audio externa que tenemos, que también podemos procesar a través de, de Overbridge. Vale, pues vamos a, a mostrar. Eh, la parte central de Overbridge, que es, que es su plugin, en este caso es, es la versión standalone, y como veis, eh, bueno, el, la disposición es mucho más gráfica, es mucho más parecida a lo que sería un instrumento virtual, con la diferencia de que nosotros podemos controlar todo desde nuestra propia máquina y automatizar y visualizar de una forma mucho más eh, práctica a través del, del plugin. Vale, aquí tenemos todas las partes, como veis, aquí están los kits, las diferentes pistas y las diferentes partes de, de, de cada una de las pistas. En este caso, pues tenemos los osciladores, los ajustes de oscilador, los filtros, amplitud, los LFOs, eh, los moduladores para, con las destinaciones para cada, cada uno de ellos, también la parte de efectos. Y aquí está, como veis, eh, representado de una manera mucho más gráfica. Vale. Vamos a ver, por ejemplo, con este sonido, si tocamos el filtro. Pero no solo el filtro, sino cualquier tipo de, de ajuste, como veis, se ve representado en el, en el plugin. En este caso es el standalone que eh, dependiendo del uso pues nos puede servir ya, pero eh, quizá el, el más utilizado, que es el que vamos a ver ahora, es el plugin que usaremos dentro de, de, de nuestro DAO, en este caso de, de Ableton Live, y os vamos a enseñar un poco cómo configurar el, el routing para que tengáis todas las pistas por separado. Vale, aquí, como hemos dicho antes, tenemos cuatro pistas y una pista de efectos. Vale, lo primero que tenemos que hacer es en crear una pista MIDI. Aquí tenemos un, un proyecto vacío. Lo primero sería una pista MIDI y aquí vamos a insertar nuestro plugin de, de Overbridge, en este caso el de Analog4. ¿vale? La interfaz como veis es la misma que, que, que el standalone y esta pista digamos que es la que se usaría pues para automatizar etcétera vale pero mm, seguramente eh, es, es desde la que manda toda la, la información desde la que trabajaremos pero eh, una vez tengamos hecha la configuración la dejaremos inactiva vale entonces una vez eh, cargado el plugin crearemos pues, tantas pistas como necesitemos, en este, en este caso son cuatro pistas más la pista de efectos ¿vale? y si quisiéramos también la entrada externa, también podríamos configurarla ¿vale? entonces vamos primero con las cuatro pistas y lo que tenemos que hacer es que el audio venga de Analog4, de la pista MIDI que, que incluye el plugin y aquí en los canales seleccionaremos: pues eh, aquí canal 1 y paulatinamente vamos a hacer lo mismo para los siguientes: track 2, track 3, track 4, y aquí viene eh, bueno una de las partes eh, bastante. Eh, importantes, uh, cuando hacemos este tipo de routing y lo hacemos a través de overbridge, digamos que eh, las pistas salen eh, limpias, sin ningún tipo de defectos, porque en analog 4, uh, la pista de efectos, digamos que va eh, como un envío master, es, es un envío aparte, y en el cual aplicamos en cada una de las pistas, pues la cantidad que queremos de cada uno de esos efectos, entonces, para esta pista eh, haremos prefix ¿vale? y eh, tendremos una especie de, de retorno de toda la señal que está procesada con, con, con los efectos por separado. Es una manera de tener mucho más controlada la mezcla y, y los efectos. Entonces una vez tenemos esto creado, vale, tenemos las pistas eh, con monitorización de entrada in, vale. Entonces aquí tenemos, vale. Uno de los eh, puntos que tenemos que, que tener en cuenta es que tenemos que hacer un, un pequeño routing una vez tenemos esto configurado. Aquí nos vamos eh, en, a audio routing y nos tenemos que asegurar de que el routing no está fijado al máster, solo a los efectos, porque nos interesa que el, cada una de las pistas afecte eh, a ese módulo de efectos, pero no al, al, al máster. De modo que eh, así podremos sacar cada una de las pistas totalmente por separado. Y la pista eh, Master, digamos, es la que, máster por decir la 1 la, la y 2, que sería esta de aquí, virtualmente es la que usaríamos para los efectos. Vale, volvemos al menú. Tenemos aquí eh, unas pequeñas eh, líneas que, y secuencias que hemos escrito. Entonces... Vale, ahora mostraremos el plugin, pero... ¿Vale? Como veis ya están todas las pistas por, por separado. Obviamente no solo es el routing, eh, también eh, la sincronía. Mmm, algo que ha tenido muy en cuenta Electron es, es que vaya muy, muy clavado a nivel de, de sincronía y esto lo han conseguido pues, saliéndose del, del MIDI tiene su propio sistema, por lo que no tenemos que configurar de ninguna manera eh, nuestro dispositivo MIDI en, en, en nuestro DAO, ya sea en Ableton o en cualquier otro. Y solo eh, digamos que una vez tenemos Overbridge ya cargado, eh, solo darle al play y ya se reproducirá directamente el secuenciador de, de, de nuestra unidad. Esto lo podemos cambiar aquí en las, en las preferencias de, de Sync, en el propio plugin, en función de si no queremos, pues eh, se, puede, se puede desactivar y podemos eh, hacer que, que la sincronía sea solo con el reloj, son transporte y reloj o con la posición de, de la canción también. Vale, pues en cuanto al routing creo que con esto estaría. Obviamente para las pistas de entrada que no lo hemos comentado antes tendríamos esta, este input LIR que también podremos usar si tenemos cualquier dispositivo conectado a nuestra unidad. Otra de las funciones muy interesantes del plugin es el Total Recall, que nos permite recuperar pues, todos los ajustes que tengamos en la unidad sin necesidad de tener que guardarlo en la, en la propia máquina. Y nos lo guardaría directamente aquí, nos hace un guardado y una vez abrimos el, el proyecto, eh, digamos que le envía la información a la máquina y eh, recupera pues, eh, todos los ajustes. Creo que con esto hemos cubierto todo lo que es eh, tema Overbridge 2.0, configuración, routing y demás. Si tenéis alguna, alguna otra duda, eh, nos podéis escribir en los comentarios. Y vamos a ver un poco eh, el, el plugin en, en funcionamiento. todos los eh, controles eh, se van moviendo es una manera mucho más eh, práctica y visual de, de visualizar nuestra máquina y también entenderla eh... esto es todo esperamos que os haya servido de ayuda el vídeo y esperamos que, que os haya gustado y nada nos vemos en el siguiente vídeo